En el año 2005, un importante grupo inmobiliario adquirió los jardines y el edificio de la Real Fábrica de Paños de Brihuega con la intención de hacer un hotel de lujo. La crisis del sector inmobiliario paralizó el proyecto y en la actualidad el edificio y los jardines están en estado de abandono. Ahora, gracias a un acuerdo entre el ayuntamiento y la propiedad, los jardines se están rehabilitando con la intención de abrirlos al público en el mes de abril. Se puede imaginar unos jardines históricos abandonados durante cuatro años, además de las malas hierbas. Eh, se había caído un muro, el antiguo invernadero también. Eh, se había caído o sea que nos hemos encontrado con unos trabajos a realizar bastante importantes para poder abrirlos el edificio que albergó la real fábrica de paños es del siglo 18 se trata del único inmueble dedicado al uso industrial que tiene una estructura circular y es bien de interés cultural el edificio está en estado semi ruinoso la intención del gobierno regional es incluirlo dentro de la red de hospederías que se va a crear cuando se solucione su situación legal porque el inmueble está en concurso de acreedores antes de cualquier cualquier solicitud Cualquier tipo de subvención, y es cierto que desde la Consejería ya hemos eh, trasladado al, al Ministerio a ver eh, cuáles serían las posibilidades eh, de subvención a través del 1%, el 1,5% cultural en estos momentos. Es cierto que hay que solucionar este problema de la propiedad. La localidad de Brihuega está ahora inmersa también en la organización del tercer centenario de la muerte del músico Sebastián Durón, que atraerá a un gran número de visitantes a esta villa alcarreña.